Pero bueno, bienvenidos a la segunda temporada de Rosrift TV. Estamos transmitiendo desde la Universidad de la Comunicación, La Fraternidad. Estamos estrenando este nuevo ambiente, más relajado y más tranquilo. El tema de hoy va a ser muy interesante, escuchar qué piensan los expertos sobre los retos que enfrenta la publicidad en el 2017. Tenemos muchos cambios. Algunos van a ser positivos, algunos negativos, pero vamos a platicar en publicidad y marketing qué puede llegar a pasar este año, qué tan bueno o qué tan malo puede ser. Y bueno, sin más, quiero presentar a mis invitados, que como siempre, analistas, profesionales e influyentes de la industria. Primero las damas, Ana Luz Solana. ¿Cómo estás, Ana Luz? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto estar Primera aquí. Vez que vienes, ¿verdad? No. Segunda vine, vez. Vine en con el panel Ana María. De, con Ana María y con Lourdes Namasney. Sí, es verdad. Hace como 2 meses o tres. Como tres. Cuando empezábamos la primera temporada. Sí. Es verdad. Pues ya la tenemos otra vez. Vicepresidente Consejo AMAP 2017 y presidente de Chail México. Mucho tenemos gusto. Aquí, pues, a gente pesada. A ver, mucho gusto estar aquí. No, bienvenida. Esta y muchas veces más. Tenemos a Pedro Egea, presidente del Consejo Directivo AMAP 2017 y presidente y CEO de Grey México. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Bienvenido. Encantado de estar acá. Siempre. Para mí es un gusto también tenerte acá. Igual. ¿No? Vamos a platicar rico. Sí, espero. Siempre se hace más corta, ¿no? De lo sí, que es, lo crees. Una hora, pero se va muy rápido. Sí, rapidísimo. Aquí de mi lado derecho tenemos a Yuri. ¿Cómo estás, Yuri? Muy bien, Fer, muchas gracias por la invitación. Siempre que te veo, es en verdad eres una persona a la que estimo mucho. Hombre, muchas gracias, un montón de gracias por la invitación. Bienvenido. Yuri Alvarado, primer vicepresidente del Consejo Directivo AMAP y presidente y cofundador de Alvarado Molina. Y bueno, por último, también ya es alguien de la casa, alguien que también admiro mucho, alguien que le fascina hablar y comentar, por eso me gusta mucho, porque le pone mucha emoción a los temas, mucho rollo, ¿no? Sergio López, presidente ejecutivo de la MAP. Querido Sergio, ¿cómo Muchas estás? Gracias. Primero, muy contento porque estaban ladrando los perros. Ah, ¿sí? ¿Eso era bueno o malo? Sí, claro, ya lo dijo el Quijote, si ladran los perros es porque el caballo está caminando. Ah, ¿no? entonces vamos están bien. Están ladrando los perros y qué bueno. Vamos no, bien. No, un gusto estar aquí, vamos es bien. Un nuevo escenario. Gracias. Qué bueno, pues bueno, estamos estrenando segunda temporada de Rosrift TV. Hola, ¿cómo están, comunidad Rosrift? Estamos de regreso. Pues digo, obviamente tenemos un contexto complejo, ¿no? Hay un animadversión de ciertas cosas, hay cierto recelo de los consumidores a consumir de alguna manera. Yo creo que eso hace que nuestro contexto sea complejo para los anunciantes. Y bueno, yo creo que más que nunca tenemos que estar hablando de tener mejores productos, mejores ideas que estén hablando sobre esos productos y mejores agencias que puedan manejar esos productos Hay que aprovechar las oportunidades. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Y yo creo que ahorita hay grandes oportunidades para los anunciantes, para las agencias y para las empresas de todos los tamaños. Más que nunca, somos obligados a entregar valor. Como industria, pero también como responsabilidad de la voz de las marcas, tenemos que darle valor a los anunciantes. Que esta industria, pero sobre todo las marcas, empiecen a confiar otra vez en el talento que tiene esta industria. We'll be right back.